Y la verdad que hoy es un día especial para nosotros porque hoy es el Día de la Solidaridad, así que en conmemoración al nacimiento de María de Calcuta, que todos conocemos, ya sabemos de su historia, de su vida, que fue tan solidaria, ¿no? Bueno, y que muchos de los que hoy somos solidarios aprendimos o nos llegó al corazón lo que ella hacía por el que más necesitaba. Así que bueno, hoy es un día especial y a la vez especial porque Mackenna está necesitando del solidario y mucho. Así que muchísimas gracias por llamarme, Roque, porque esto ayuda muchísimo, como siempre te digo. Cada llamado, cada nota que ustedes me hacen, la gente siempre ahí está al pie del cañón para ayudar y bueno, a los que están necesitando, ¿no? Es que de eso se trata, el hecho de ser solidarios y de trabajar. Y bueno, siempre uno tiene que ser el nexo entre ustedes que organizan y la gente que colabora. Y por eso te llamaba, por un lado, para saludarte por este día, pero además también para preguntarte si, bueno, estás nuevamente con esta situación, el hecho de que estamos en fase 1, si estás nuevamente, seguramente ya terminado el Día del Niño, si estás nuevamente con la comida para algunas personas que necesitan, Griselda. Sí, mira, lo del Día del Niño todavía no terminó por el solo hecho de que Sí, todavía no se pudo no se salir entregó. a repartir los juguetes, o sea que yo continúo todos los días trabajando un poquito más para llegar a más nenes, ¿no es cierto? Y Sí. bueno, y en momento se va a salir, si Dios quiere, cuando todo esto pase, se va a salir a entregarle los juguetitos y los carameleros a los chicos, así que bueno, eso que la gente también lo sepa, que todavía están a tiempo, si alguien tiene algún juguetito en buen estado y quiere lo puede guardar y cuando todo esto pase nosotros vamos a pasar a buscarlo y bueno, y va a ser entregado a los nenes. Si bien, con esto que está pasando hay que pensar también en un futuro a ver cómo manejarnos. En caso de que no se pueda, por ni Dios permita, ¿no es cierto?, salir a entregar para el Día del Niño, yo le pido a las mamás, a los nenes, que aguanten un poquito y vamos a salir con Papá Noel a entregar los juguetitos, estos que hoy estamos juntando y los que seguramente vamos a seguir juntando. Y con respecto a lo que es la mercadería, lo que estoy haciendo por ahora no estoy cocinando, sí Ah, estoy correcto. hace ya 2 semanas ayudando con mercadería, con verdura, con fruta, con carne, porque lo que pasa, Roque, es que esto, como ya se, bueno, es de público conocimiento, obviamente, se fue tan lejos esto, o sea, se alargó tanto, si bien hubo ahí una pequeña flexibilización al medio y la gente pudo salir un poquito a trabajar, ya a este tiempo, ya tanto, la gente necesita de la carne, necesita de la verdura, necesita de la fruta. Entonces, por eso es que estos días, estas 2 semanas me he estado moviendo mucho en eso, la leche, el pan, esos son alimentos muy, muy esenciales y que la gente los necesita y mucho. O sea, por eso yo pido que por favor hagamos un esfuercito más para ayudar. Y bueno, o sea, por eso estoy juntando eso, lo que es la mercadería, como te dije, pan, carne, verdura, fruta. Yo sé que por ahí es difícil, pero aunque vos por ahí parezca o a la gente le parezca mentira, si traigas 2 manzanas o 2 naranjas, suma a todo a lo que podemos juntar un poquito cada uno y ayudar a que las personas se alimenten ya bien, ¿me entendés? Porque ya no alcanza con un bolsón de mercadería. O sea, no alcanza. De todos modos, yo hace rato, desde que estoy trabajando con esto, yo a las 2 semanas empecé a ver que un bolsón de mercadería, a la gente ya no le bastaba, porque también tenía que alimentarse con otras cosas, como era la carne, la verdura, la fruta. Entonces, por ahí ya hace rato que estoy trabajando con esto, y que gracias a Dios, hoy prácticamente es el día de Vicuña Mackenna, por lo gran solidario que es este pueblo. Es impresionante lo solidario que es,
porque también te sorprende cómo ayuda a la gente que menos tiene, o sea, que yo sé de su trabajo, sé de lo que ellos viven en la casa, y sin embargo se sacan un poquito de ello para ayudar. Y eso es lo que por ahí todos deberíamos hacer. O sea, así que bueno, eso, Roque. Así que espero la ayuda. Si en este momento no estamos saliendo a la calle, por eso por ahí también se me complica. Yo estoy trabajando sola desde mi casa, los chicos del grupo no están viniendo, pero sí, Roque, las puertas, me siguen golpeando la puerta por ayuda, y los llamados siguen existiendo. Por eso es que, ya te digo, desde hace 2 semanas que comencé de vuelta, pero sola. Por eso es que por ahí pido que el esfuerzo, yo sé que no pueden salir, sé que tienen que tener todos los cuidados, que por favor se acerquen a mi domicilio, que es Alberto Novillo 631, acercarme, aunque sea dejarme la bolsita en la puerta, para ayudar a esta gente que lo está necesitando, ¿no? Y a la vez, Roque, déjame que te diga, estoy ya pensando a que cuando todo esto salga, a poder hacer algo, organizar algo, si bien no va a ser una fiesta, obviamente, donde se acumule gente, sí, pero organizar algo para ayudar a esta gente, que si bien van a poder salir a trabajar, si Dios quiere, pronto, les va a quedar lo que es muchas boletas de luz, que lo más el agua, que son las cosas que más se necesitan, mucha gente que está pagando alquiler y que a lo mejor le va a tocar pagar 2 o 3 meses de alquiler junto. Así que estoy pensando en organizar algo para después ayudar a esa gente económicamente, aunque sea un poquito, y a algunos por ahí, no que se entienda que no se puede a todo el mundo, y a la vez ayudar, o sea, a que salgamos adelante todos, ¿no? Porque no todos tuvimos la dicha en este tiempo de trabajar. No todos tuvimos esa dicha. Yo, gracias a Dios, doy gracias a Dios que mis hijos pudieron trabajar todo este tiempo, porque trabajan en el supermercado, aunque con el corazón en la boca, no pudo seguir trabajando. Pero sí hay personas que mucho tiempo no entró nada en su domicilio. Entonces, estoy pensando en eso, y sé que hay gente que me va a responder con un sí, y vamos a poder a hacer algo, ayudar a esta gente, a que ayudar un poquito a que salga adelante después que esto...